Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro video Mediciones de Ondas Sinusoidales. En este primer laboratorio aprenderemos a utilizar los controles de escala horizontal y vertical del osciloscopio con el fin de configurarlo correctamente para visualizar una onda sinusoidal repetitiva. Además, aprenderemos cómo hacer mediciones simples de tiempo y voltaje en esta señal. Para la realización de este laboratorio y los siguientes, utilizaremos un osciloscopio Keysight Infinivision MSO2014A con sus ondas respectivas y la licencia de entrenamiento educativo DSO-XEDK de Keysight Technologies. Es importante mencionar que la licencia de entrenamiento DSO-XEDK proporciona una gran variedad de señales de formación integradas para que los estudiantes, técnicos y profesionales aprendan a realizar mediciones básicas y utilizar el osciloscopio eficazmente. Cada laboratorio está diseñado para realizarse con los osciloscopios Infinivision 2000 y 3000 serie X de Keysight Technologies. ¿Por qué? Pues porque esta clase de osciloscopios nos permiten generar una matriz de distintas señales de capacitación analógicas y digitales. Utilizaremos muchas de estas señales en esta breve serie de laboratorios para ayudar a familiarizarse con cómo utilizar este importante instrumento de medición de señales electrónicas. Desarrollo. Primero vamos a conectar una sonda o punta entre el BNC de entrada, para el cual utilizaremos el canal 1 y el terminal de salida etiquetado como demo 1. Además, conectaremos la pinza de tierra de la sonda al terminal central de tierra del osciloscopio. Realizaremos el mismo procedimiento con la segunda sonda, la cual irá conectada entre el BNC del canal 2 y el terminal de salida etiquetado como demo 2. Ahora, presionaremos la tecla Default Setup cerca de la parte superior derecha del panel frontal. La tecla Default Setup hará que el osciloscopio funcione de acuerdo a la configuración predeterminada de fábrica. No solo configurará los factores de escala X y Y del osciloscopio a los valores preestablecidos, sino que también apagará cualquier modo especial de operación que alguno de sus compañeros de estudio pueda haber usado. Presionamos la tecla Help del panel frontal que está cerca de los controles verticales del canal 2. Luego, presionamos la tecla programable Training Signals debajo de la pantalla del osciloscopio. Con la perilla Entry, seleccione la señal Seno, la cual se encuentra en la parte superior de la lista. Luego, presione la tecla programable Output para encenderla. A continuación, debería encontrar una onda sinusoidal en el terminal Demo 1, pero todavía no se le reconoce con los factores de escala predeterminados del osciloscopio. Ahora, vamos a ajustar la configuración vertical y horizontal del osciloscopio para ampliar y centrar esta forma de onda en la pantalla. Gire la perilla voltios por división del canal 1 hacia la derecha hasta que vea que la forma de onda cubre más de la mitad de la pantalla. El ajuste correcto debe ser 500 milivoltios por división. Gire la perilla segundos por división en la sección horizontal hacia la derecha hasta que observe más de dos periodos de una onda sinusoidal a través de la pantalla. El ajuste correcto debe ser 50 nanosegundos por división. La pantalla del osciloscopio ahora debe ser similar a la que se muestra. A partir de este punto, simplemente nos referiremos a esta configuración como el ajuste de base de tiempo del osciloscopio. Ahora, si deseamos mover la forma de onda a la izquierda o derecha, vamos a girar la perilla de posición horizontal. Si presionamos la perilla de posición horizontal, la forma de onda se configurará nuevamente en la posición 0 o centro de la pantalla. De igual manera, si deseamos mover la forma de onda hacia arriba o hacia abajo, giramos la perilla de posición vertical, que como podemos apreciar, hay una por cada canal. Si presionamos la perilla de posición vertical del canal 1, ajustamos la forma de onda para que aparezca en el centro de la pantalla. Ahora vamos a realizar algunas mediciones en esta onda sinusoidal repetitiva, utilizando las funciones de medición del osciloscopio. Utilizaremos la función cursores para realizar las mediciones de voltaje y tiempo. En primer lugar, localice visualmente la perilla cursors en la sección Measure del panel frontal. A continuación, presione la perilla Cursors hasta que el cursor X1, que es el marcador de tiempo número 1, se cruce con un borde ascendente de una onda sinusoidal a un nivel de voltaje particular.
Como consejo, alinee el cursor en un punto de la forma de onda donde cruza una de las líneas de la retícula horizontal. Gire la perilla hasta que el puntero X2, que es el marcador de tiempo número 2, se cruce con el siguiente borde ascendente de la onda sinusoidal al mismo nivel de voltaje. Realizaremos el mismo procedimiento con los cursores verticales Y1 y Y2. Giraremos la perilla hasta que Y1, que es el marcador de voltaje número 1, se cruce con los picos negativos de las ondas sinusoidales. Para Y2, giraremos la perilla cursors hasta que se cruce con los picos positivos de las ondas sinusoidales y listo. Hemos configurado nuestro osciloscopio para que realice mediciones paramétricas automáticamente. ¿Cuáles son el periodo, la frecuencia y el voltaje pico a pico de esta señal? La respuesta a estas interrogantes las encontrará en la esquina inferior derecha de la pantalla. El método más común usado para medir el tiempo y voltaje en un osciloscopio es el método de conteo por división. A pesar de que las divisiones deben contarse y luego multiplicarse por los ajustes del osciloscopio, los ingenieros que están familiarizados con sus osciloscopios pueden rápidamente estimar los parámetros de voltaje y tiempo de sus señales, y a veces una estimación aproximada es todo lo que se necesita para saber si una señal es válida o no. Al usar cursores se obtiene una medición más precisa y se eliminan las conjeturas de la medición. La mayoría de los osciloscopios de hoy también proporcionan maneras precisas y más rápidas de hacer muchas mediciones paramétricas automáticamente. Después de ver este video tutorial, usted debe tener una buena idea sobre cómo realizar mediciones de ondas sinusoidales. Si desea seguir conociendo características, funcionalidades avanzadas y aprovechar al máximo su osciloscopio, lo invitamos a que nos acompañe en los videos tutoriales siguientes, en los cuales profundizaremos sobre cómo utilizar distintos recursos de medición avanzados. Para mayor información, visite nuestra página web o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico. Hasta pronto.